Bueno, ¿cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien. Este nuevo lo que viene siendo un mapa de The Walls para Minecraft Edition. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando día tras día el canal. La verdad que se logra un montón. De que estén apoyando con su like, la verdad que se agradece bastante. Y pues nada, vamos a ver si podemos llegar a una meta de 500 likes. Yo sé que sí podemos, Andrés, así que pues nada, apoyen el canal. Y bueno, señores, les vengo trayendo este mapa de The Walls que lo hice en su tiempo. O sea, ya tiene bastante que lo hice. Y la verdad que pues me encantó porque aún sigue funcionando. Y dije, bueno, pues hay más gente en el canal y pues espero que pues más gente lo conozca. Al igual que si algún día lo instalaste, pues lo puedes volver a instalar y jugar con tu amigo. La verdad que está súper bueno. Y bueno, van a decir cómo funciona el mecanismo. Consiste en que ustedes tienen que tener lo que viene siendo los chunks al máximo. Ok, los chunks acá tienen que tener al máximo, señores, cuando se metan, o pues, más de la mitad, para que pues esté cargando lo que viene siendo el mecanismo. ¿Cómo funciona el mecanismo, señores? Es como una tipo mecha, la cual pues se va a ir quemando. Después va a llegar a su punto donde se va a caer un cartel y pues va a caer lo que viene siendo las paredes. Dura 15 minutos, señores, dura más o menos 15 minutos, puede durar menos, puede durar más, como les digo, pues funciona. El caso es que ustedes tienen esos 15 minutos, ya saben cómo va esta modalidad, que tienen los 15 minutos para pues armarse, ya que caen lo que dicen los muros, pues tienes que combatir con los demás equipos y el último que quede en pie pues es el que gana, señores. Y bueno, como pueden ver, pues me quedó bastante bien, o sea, está súper padre, la verdad es que me encantó. Y pues si ustedes se meten a aquellas minas, pues van a encontrar muchos recursos, o sea, está súper bien el mapa. Y para seguirnos en la descripción del video, les dejaré lo que diciendo el link de descarga del mapa para que se lo descarguen. La verdad que vale bastante la pena instalar este mapa porque está súper bueno, o sea, pocos mapas como este. Y bueno, si ustedes saben apoyar el video con un like, ya saben que si le quieren hacer review, por favor déjenme créditos porque yo lo hice totalmente, lo porteé, hice el circuito, o sea, es una locura. Y bueno, si eso sería todo, espero que les haya gustado, ya saben apoyar el video con un like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima, nos vemos.